Mientras más lejos sea, mejor. Si no. Bueno, decime tu nombre. El nombre, Ángel Gabriel Rulo Farioli Reginelli. El partido fue horrible, el partido. Para mí, lo de espalda. Jugamos pésimamente mal, el rival más o menos también. Pero bueno, ganamos nosotros el final 3-1. Seguimos jugando mal, pero bueno, rescatamos los 3 puntos por lo menos. ¿Qué se espera? Que tratemos de ganar lo que resta para ver si podemos, aunque sea, aspirar a un segundo puesto. Y bueno, intentar sacarle punto a lo de arriba, nada más. Ahora vienen dos fechas complicadas. Y para terminar la primera ronda y bueno, esperar terminar lo más arriba posible. Your father's son, not me.
primer tiempo fue muy peleado, segundo tiempo pudimos salir adelante y ganarlo por 6-3. No, lindo, rival, bueno, juegan bien. Después se nos expulsaba un jugador y quedan con uno menos y ahí marcamos la diferencia. Y vamos a estar ahí en el pelotón de allá arriba, vamos a tratar de ganarlo el torneo, ya que es la primera vez que jugamos. Coca, qué sé yo. Tiene gatorade, señorita. Acerté la primera. Con el partido. No se puede disfrutar el espectáculo. ¿Eso de bebidas alcohólicas? No, señorita. No, señorita, yo tengo 50 años de cancha. No tiene bebida alcohólica, señorita. Tiene gatorade. Se equivocó, señor. Ahí está, se equivocó. Dígale, el señor Bilardo dice que tiene Gatorade. No hay bebida alcohólica. Real Madrid. El Real. Cristiano Ronaldo. No, el otro Ronaldo. Klose. No, Miroslav Klose, sí. No, Ronaldo. Ronaldo. Yo ni sé cuál es. Mi hijo sabe más yo que yo de fútbol. Después, Nahuel sabe más que yo de fútbol. Otra vez y sabe todo. Uruguayo. ¿Cuál es un equipo uruguayo? Hay un equipo acá, Rafaela, que tiene el mismo nombre. Peñarol. Equipo uruguayo nacional. Ya sé quién es. Sí, ya sé. Salió en tapa y todo. El jugador de delantero de Marengo. Sí, el apellido de Quiroga, ¿no es el apellido? El hermano del Diego, Exactamente, sí. No sé el nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero es el delantero de Marengo, sí, el chico jovencito, salió en tapa de revista, todo, sí, lo vi. El Gabi Ojeda, exactamente. ¿Farías, pues, No. Gabriel Ojeda.
Bueno, sabíamos de antemano que iba a ser un partido, que iba a ser un partido muy duro, muy trabado. Contra ellos ya habíamos jugado varios partidos y siempre son friccionados y parejos, aunque últimamente por ahí ellos nos venían ganando, los últimos partidos lo ganaron ellos, pero nosotros sabíamos que teníamos chance porque estamos jugando de otra manera como lo hacíamos anteriormente. Vamos a tratar de seguir como venimos jugando. Creo que esta vez logramos formar un equipo bien sólido, muy unido, que juega mucho en bloque y si bien nos cuestan los partidos, generalmente lo estamos resolviendo bien. Fiambres La Casona, especialmente para vos.